creo que lo que nos ha tocado ver cuando ustedes han llegado y es lo que se ha transmitido cada vez que les tocaba llamarlos a ustedes y se ve acá, ¿no? Con la emoción de la chica, llegar a su casa y después de haber logrado lo que se ha logrado, ¿no? Sí, la verdad que sí, como hablamos recién y hablamos todos estos días, no quedan palabras ya para explicar lo que hemos vivido y bueno, más que nada, de vuelta volverte a agradecer a vos por darnos la posibilidad de estar cerca de nuestra familia, para que nos pudieran escuchar, nos pudieran sentir cerca. Volvimos completo porque las chicas lesionadas están recuperadas, así que lo del esguince no fue un esguince, todavía no sabemos qué es lo que es, fue una inflamación en un tobillo, quedó moradito abajo, pero la chica está bien, jugó los últimos dos partidos, así que contento. Fue un crecimiento profesional tanto para mí como para las chicas. Se hizo un grupo humano muy lindo con la gente de Laguna Larga, agradecerle a los chicos de Laguna Larga, al profe de Laguna Larga, por el apoyo. Los últimos cuatro partidos, digamos, los dos de ellos y los nuestros, trabajamos como un solo grupo. Yo fui ayudante técnico de él, él fue ayudante técnico mío. Entre los dos tratamos de darle a las chicas y hacerlas sentir parte de uno solo. ¿Cómo sigue ahora, digo? Porque hay que pensar en lo que viene, que es el torneo local. Es difícil ponerte a pensar en lo que sigue. Te puedo decir que el sábado o el domingo jugamos de local contra Río Ceballos, que ya lo venimos pensando. Vos sabés que nosotros tenemos que estar pensando un pasito más allá de lo que estamos hoy viviendo. Ya no tenemos tiempo para las emociones, sino que tenemos que estar pensando. Mañana el entrenamiento lo tienen libre, o sea, porque tienen prueba atrasada, entonces les dije que quiero que estudien. Después del estudio vemos y retomamos el miércoles. El miércoles nos volvemos a encontrar con las chicas en el entrenamiento y el sábado vamos a estar jugando. Antes que nada, agradecerte a vos, agradecerle a Montesano, agradecerle a Dulcor, agradecerle a... No me quiero olvidar de nadie. A Rubiano, a Sanoy, a Casanora, a ver si me ayudan con los sponsors. Alfajores Grandote. No me quiero olvidar de nadie. A Muchastei, que colaboró, a la gente de Transporte Busto Fierro, a la gente de Transporte y Casco, y a todos los que han logrado confiar en nosotros. Esto es parte de ellos también, este resultado, estas emociones no las podríamos haber logrado sin la ayuda de ellos. Y no me quiero olvidar de los padres que trabajaron en la subcomisión, que hicieron un esfuerzo grandísimo para poder bajar los costos de este nacional, que era bastante alto. Y bueno, no olvidarme de agradecerle a las chicas, que sin este grupo no podríamos haber llegado a nada. Bueno, Damián, nosotros simplemente lo que te he dicho desde el primer día que tomamos el contacto, el agradecimiento a ustedes, la participación, ya era estar allá en un sueño, después lo que se iba logrando, con este octavo puesto, pero principalmente el agradecimiento por habernos representado de la manera que se ha hecho, de la manera sentida, y nos damos cuenta cuando vemos a la chica cuando ha llegado, lo que nos transmitía vos desde San Juan. No, gracias a vos, te vuelvo a agradecer y bueno, espero poder seguir ayudándote con la cobertura. Yo te decía que es muy difícil, pero bueno, hoy venía a la mañana. Uno le cuesta escribir y le cuesta encontrar el momento para escribir, pero vamos a tratar de hacer lo posible, de hacernos un tiempito para seguir informándote y hacerte una reseña de cada partido. Bueno, Damián, simplemente gracias nuevamente. No, gracias a vos.